Hola, esta fue mi propuesta del reto 1 circo de los Knicks Face Award México 2019, chicas. Y si ustedes les gustó este trabajo y quieren que pase a la siguiente etapa, las invito a que voten por mí, que ya pronto se abrirán las votaciones. Ayúdenme a llegar a ese top 15. Ahora sí, chicas, empecemos con ese tutorial para que veas cómo realicé este maquillaje. Bueno, chicas, para empezar, obviamente estaré utilizando este Jumbo Eye Pencil en color blanco. Obviamente, ya saben, marcar como la silueta, que esto nos va a servir de guía. Después, chicas, vamos a pintar pues lo que sobre de nuestra cara de blanco. Obviamente estaré dando como unos rayones por mi cara y luego lo voy a difuminar con la yema de nuestros dedos. Siento que con los dedos da un mejor acabado. Ahora, chicas, vamos a limpiar el contorno, que luego a veces nos llegamos a pasar. Esto es muy importante, ya que al momento de mezclar otro color, como que no se van a mezclar más si es en crema, y se llega a resaltar o llega a aclarar el color que pongamos después. Ahora estaré utilizando este Vivid Brush en color naranja y estaré poniendo un chorrito de esta agua micelar de Garnier. Esto es para que dé una consistencia más ligera y dé un acabado más bonito. Ahora estaremos como que rellenando las figuritas que hicimos en nuestros ojos con una brocha plana. Ahora, chicas, recuerden que todos los productos que utilicemos en crema vamos a sellarlo. Yo estoy sellándolo con este color naranjita de la paleta NYX con una brocha de difuminar a toquecitos, poco a poco ir sellando muy bien. Y por supuesto vamos a sellar el blanco con este Finishing Powder en color blanco. Ahora el protagonista de los trazos delineados va a ser esta máscara de pestañas. Estaré aplicando poco producto en este dedo mezclador y vamos a empezar a hacer trazos, líneas. Si se llega a secar rápido esta máscara de pestañas, solamente apliquen un chorrito de agua micelar y listo, hasta les va a rendir más. Ahora estaré utilizando este Jumbo Eye Pencil en color azul. Esto es para darle forma a la boca. Esto nos va a servir igual de guía y no pasarnos al momento de hacer los trazos. Ahora vamos a ponernos nuestra nariz improvisadamente y vamos a hacer trazos. Igual esto nos sirve de guía y obviamente seguir delineando y delineando. Ahora, chicas, con ayuda de una sombra negra, esta es de NYX, solamente que ya se me acabó y la vacié en ese frasquito, vamos a estar haciendo pues sombras. Esta sombra es súper pigmentada, así que váyanse con cuidado. Con ayuda de una brocha plana vamos a ir dando pues la sombra o las profundidades poco a poco. Vamos a estar haciendo unos contrastes y ahora estaré utilizando esta base en color cafecito y con ayuda de un pincel vamos a ir haciendo igual líneas encima o arriba o al lado de las líneas que hicimos anteriormente. Obviamente no puede faltar la luz y estaré utilizando este delineador blanco de NYX y vamos a estar haciendo luz. Obviamente, si vamos a dar una luz más gruesa, necesitamos utilizar otro pincel más grande para que se vea o resalte mejor. Ahora, chicas, como en la cajita no venía sombra blanca, estaremos utilizando este Finishing Powder con una brocha plana pero un poco húmeda. Vamos como que a saturar mucho nuestra brocha. Esto nos va a dar como la intensidad y dar una luz más blanca. Seguimos con el pecho y obviamente vamos a marcar, ya saben, con el Jumbo Eye Pencil de color blanco. Y en esta ocasión voy a hacer unos solanes, estaremos marcando la guía para después utilizar el Vivid Brush en color lila y vamos a rellenarlo. Ahora, chicas, estaré utilizando la sombra negra y la máscara de pestañas para dar pues la sombra o la profundidad de estos olanes, obviamente poco a poco ir trazándolos y también ir difuminándolos. Ahora, para dar un efecto más padre, para que se vea como más sombra, más luz, estaremos utilizando la sombra morada. Este va a dar un contraste muy padre y bueno, poco a poco irlo difuminando. Ahora, chicas, como voy a hacer doble olán, es el mismo procedimiento que les acabo de decir, nuevamente trazar, rellenar, etcétera.
Ahora vamos a hacer un moño y vamos a trazar, ya saben, primero la silueta y después vamos a rellenar con este labial rojo que la verdad se convirtió en mi favorito. Esta línea está súper padre, pero bueno, vamos a rellenarlo con este labial. Ahora chicas, vamos a rellenar la parte de nuestro cuerpo y estaré utilizando este Vivid Bright en color doradito, poco a poco, con una brocha plana. Obviamente ya saben que para que rinda un poco más, apliquen un chorrito de agua micelar. Ahora chicas, vamos a dibujar un payasito y ya saben, primero vamos a trazar y nuevamente ir rellenando. Estaré utilizando bases, Vivid Bright, Jumbo Eye Pencil y poco a poco ir formando este payasito. Ahora vamos con los pies, estaremos marcando cuadraditos y los estaré rellenando con los Vivid Bright de diferentes colores. Y obviamente para dar un acabado mejor estaré utilizando la sombra negra poco a poco. Ahora para terminar en el moño vamos a darle pues ese contraste, esas profundidades y esa luz con la sombra negra. Y obviamente estaré utilizando el Finishing Powder para dar luz y terminar con el delineador blanco para que se vea o resalte más este moño. Ahora chicas, vamos a seguir dándole esos toques, esos complementos a este maquillaje y se vea súper mejor. Y estaré utilizando algunos delineadores de colores, obviamente para dar como ese realismo, que se vea más padre este maquillaje. Y obviamente en los brazos estaré utilizando el Jumbo Eye Pencil azul y lo vamos a estar difuminando con nuestras manos poco a poco para que se vea pues todo nuestro cuerpo pintadito. Ahora estaré utilizando esta base, la más oscura, que es un como cafecito. Ahí vamos a estar haciendo esas líneas. Esto es para complementar más este maquillaje. Y ya por último, obviamente, vamos a delinear las líneas que hicimos anteriormente. Y ya por último, chicas, vamos a terminar este maquillaje en el rostro. Vamos a estarlo rellenando con el Jumbo Eye Pencil blanco. Vamos a estarlo delineando con la máscara de pestañas. Vamos a dar luz con el delineador blanco y profundidad con la sombra negra. Y también, chicas, vamos a pintarnos o maquillarnos el cuello para que se vea más padre y dar como ese efecto visual. Rellenarlo de negro en los laterales y este maquillaje ya está terminado, chicas. Espero que este maquillaje haya sido de su agrado y recuerden votar por mí para pasar a ese top 15. Nos vemos, bye bye.